Bendiciones, mi gente. Bienvenidos a Cristo Juvenil The Weekend, tu espacio favorito donde te contamos las principales noticias del acontecer cristiano. ¿Y qué tenemos, Juan Pablo? ¿Todo bien por allá? Estamos bien, gracias a Dios, aquí con mucho frío, pero nada, así está el clima por acá. ¿Cómo así? Pero tú estás aquí en el mismo país que yo, ¿va a seguir? Sí, sí, pero tú sabes que hay zonas que son un poquito más friolentas. Bueno, señores, iniciando de una vez, tenemos que felicitar realmente a Juan de Montreal, el cual acaba de llegar a los 2 millones de seguidores en TikTok. No, el hombre es una sensación. Y es que él ha venido arrastrando mucho público ya desde hace mucho las redes sociales, pero como TikTok nunca. Fíjate que él mismo se sorprendió porque él tenía 1 millón, ¿verdad, Rob? Ajá. Y en una semana él se metió a 2 millones. O sea, él se está haciendo viral en las redes sociales, o principalmente en TikTok. Tenemos que decir que TikTok no es solamente una red social que comparten videos para perder el tiempo. Hay una forma tan creativa de predicar el evangelio, donde a través de una canción, a través de un challenge, tú puedes mostrar el amor de Dios a los jóvenes y al mundo, que es una herramienta súper, súper utilizada y súper buena para llegar a un público joven, público de 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, que más abunda en esa red. Y yo pienso que aplauso realmente para Juan de Montreal, que está haciendo o está utilizando las redes para alcanzar a otros. Así es. Y nada, que venga otra red social y que vengan más seguidores al camino de Cristo. Otro que sigue atrayendo seguidores y de otra forma es Lizzy, la pastora, donde el cual hoy se hace, vamos a decir, que el primer featuring que hace con Carles Luima, un cantante de un adorador, donde estrenaron su nuevo tema. O sea, todo fue para mí fue una sorpresa ese tema, ya que Carles había recientemente estrenado un nuevo sencillo, y a la semana vemos que donde sale el otro sencillo. Y aquí ya lo reseñamos, el nuevo sencillo de Carles, titulado, ¿tú recuerdas, Juan Pablo? Yahweh, una adoración muy, muy hermosa. Y fíjate que Carles ha demostrado que es el adorador urbano, porque mira, ya él hizo el remix de La Barca con Natán el Profeta. Sí. Los otros días salió con Los Muchachos en el remix de Bici de la canción de Brian Boss. Correcto. Ahora sale con Lizzy Parra. O sea que el muchacho está bien preparado para nadar en todas las aguas. Así mismo es. El tema se llama Quiébrame, pero también no solo eso. Carles ha hecho featuring con Rambo Cristiano en la producción Búsqueda. Ah, sí. También sí. Tiene otras colaboraciones con otros urbanos que, como tú dijiste, el adorador de... Ah, bueno, con Rubinsky. Ha grabado con Rubinsky. Con Rubinsky también. Es como tú dices, Carles es el adorador de los urbanos. De los urbanos, sí. Ya lo hemos bautizado así. Lo hemos bautizado así. Mira, y este tema tiene aproximadamente un día de lanzado y ya cuenta con más de 100,000 visitas. O sea, que este tema va a estar corriendo como pólvora, se está llenando. Y sin contar de que ya lo que quieran escuchar, una adoración de Carles, pueden escuchar el tema Yahweh, que es otro tema que está buenísimo también. Sí. Y si seguimos por esa línea, pero hablándonos ya de un tema más under, más del género, tenemos que hablar del freestyle que hizo el Zika, o mejor conocido como Cristian Ponce. Oye, el hombre ha demostrado que tiene la crema innata del rap en sus venas. O sea, el hombre dijo: yo le voy a demostrar a la gente con mi letra que yo tengo la esencia de rapero, pero con Cristo en mi corazón. O sea, ese hombre, yo estoy sorprendido. Honestamente, yo no conocía ese nivel de rapeo del Zika, y el hombre, tanto en la canción de Yo Tengo Una Voz, como en este freestyle, como en el tema de Ante Ti con Alex Zurdo,
el hombre ha roto todos los esquemas. O sea, yo lo subestimaba muchísimo, honestamente. Y el hombre me ha tapado la boca. Realmente, realmente, hay que dársela, ya que yo decía en un video anterior de que el Zika tenía una fama de ser uno de los mejores raperos de Puerto Rico, seculares, cuando él cantaba música secular, y no era por nada, o sea, realmente era por algo que él tenía esa fama, y aquí lo hemos demostrado. Pero si nos vamos a eso, otra persona que también es rapero y también es muy polifacético, vamos a decir, que es Ariel Ramírez. Porque Ariel Ramírez, si escuchan sus producciones, sus dos últimas producciones, van a darse cuenta donde el tipo te rapea, te canta, se monta en un R&B, se monta en un techno, se monta en un rap y te canta como a la conciencia. Y es donde esto que ha anunciado nada, nada menos que el remix del El Mundo Es Tuyo, lo que siguen Ariel Ramírez cuando era Blessed One Ramírez, se van a entender o van a recordar esta canción titulada El Mundo Es Tuyo, que cualquier canción que se grabe con Natán o uno con los hermanos de Ra, uno sabe que espera algo de buena calidad, algo que dejará mucho de qué decir, y eso viene por ahí. Sí, de Arielito es un muchacho bien polifacético, que sabe nadar en muchas aguas, talentoso por demás. Así que lo que hay que esperar es ese nuevo tema, que sabemos que toda la calidad se la van a impregnar ahí, porque esos muchachos no son menos de ahí. O sea, ellos trabajan de calidad para arriba. Así es, así es. Y bueno, si usted ha escuchado uno de estos temas, comente aquí abajo cuál tema de lo que mencionamos escuchar. Si usted espera el nuevo tema de Ariel Ramírez con Natán el Profeta, me gustaría verlo aquí. ¿Y cuáles se están preparando para el gran concierto de Redimido? Ya, si usted ya armó el plan, el coro, armó quién lo va a ver, comente aquí abajo, que queremos saber qué va a pasar con ustedes, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, claro, nos estamos preparando para el viernes 30 de este mes de octubre, año 2020, para ver qué será lo que Redimido nos tiene preparado para esa noche, que habrán también invitados sorpresas, y ahí se van a cantar canciones hasta de los 90, se van a cantar canciones ahí. Así que no olvides suscribirte, comentar y compartir este contenido a otras personas que también le interesaría saber este contenido. Y por último, Juan Pablo, recuérdale decirle a la persona que tiene que hacer a partir de ahora. Recuerden suscribirse a nuestro canal secundario Cristo Juvenil Plus, donde subimos contenido entretenido, pero sobre todo sano. Porque no es lo mismo entretener que entretener sanamente. Así que, ¿oíste? Ya tú sabes, así que nos vemos en otra edición más de Cristo Juvenil. The Weeknd. Bendiciones. Bless.